Los 40 presentan Los 40 desde casa. Hola amigos de Los 40, soy Iñaki Álvarez y estoy aquí dándole la bienvenida a este Zoom el día de hoy con Jenny and the Mexicans. ¿Cómo les va, chicos? Vamos a intentar ponerle orden. Vamos a ponerle orden porque somos muchos en este Zoom que estamos haciendo. Primero comienzo con las damas. Hola Jenny, ¿dónde andas? ¿Qué onda? Ando en el DF. ¿Estás en la Ciudad de México? O sea, tú eres la inglesa que está en la Ciudad de México. Sigo con las damas. Yo me quedé. Ok. Sigo con las damas. Pantera, ¿dónde estás? ¿Cómo te va? Sabía que iba a decir eso. Bueno, claro, obvio. Yo pasó, me lancé para Madrid. Aquí. ¿Tú estás en Madrid ahorita? Simón. ¿Desde hace cuánto? Pues desde que empezó la pandemia, más o menos desde el día 15 que teníamos el concierto de Cumbre Tajín, que al final nos hizo, el día 16 ya estaba para acá. ¿Y cómo es la...? O sea, ¿sí hay un tema diferente a lo que te han contado, a lo que has visto de México respecto a lo que hay en España? Sí. O sea, bueno, siento que aquí están un poco más severos con las cosas de no salir, de que te cuiden, de que te multen. O sea, que si se toman más en serio eso, que no puedes salir a lo pendejo a la calle. A lo pip. Bueno, no te preocupes, esto no hay ninguna bronca. David, ¿tú dónde andas? Yo estoy aquí en el jardín de mi casa. Nada, estoy en la Ciudad de México. También aquí en la Ciudad de México, en casa recluido, tranquilito y muy bien. Y finalmente, Icho, ¿tú dónde te encuentras? Aquí en una caja de banco. En la tienda. En la tienda. Yo en el DF también. O sea que el único que los abandonó fue Pantera en esta cuarentena. Los demás hicieron equipo. Bueno, equipo aún está en su casa, ¿no? Pero bueno, sí, decidimos quedarnos. Oigan, ya han aprovechado este tiempo de cuarentena porque le he preguntado lo mismo a muchos artistas. Para algunos ha sido una maravilla porque han podido pasar tiempo en su casa, se han dedicado a escribir, a componer, a hacer cosas. Para otros parece un castigo. Para Jenny and the Mexicans, ¿cómo ha sido este tema de la cuarentena? Una bendición. ¿Sí? Para ti es claro, una bendición, Jenny, ¿por qué? Sí, porque pues tuvimos que cancelar muchos conciertos y nos cambió todo y ha sido trágico para nosotros y para nuestro equipo y está bien así, pero si pones todo eso a un lado, ha sido increíble poder como dormir. Yo de todas las bandas que conozco recientemente, creo que ustedes son los que más giran, ¿eh? O sea, porque un día pueden estar, si vemos su calendario, un día pueden estar en México, pueden estar en Alemania, en España, en Estados Unidos. Entonces, Pantera, ¿no ha sido como muy extraño de repente pasar 2 meses sin tocar? Yo agradezco no subirme a los aviones, man. Es que a mí ya no me gustaba mucho eso de turbulencias, todo eso. El despertarte sin alarma. Sí tengo que admitir que las primeras... Oh, it's lovely, isn't it great? You don't have to put an alarm. Pero ¿sabes qué me pasa? Exacto. No, ¿sabes qué me pasa? Las primeras semanas, ahora ya me despierto a la hora que sea y todo tranquilo. Tengo mi reloj interno. Mañana, sí, tengo mi reloj interno que me levanto a las 5 o 6 de la mañana siempre. Pero las primeras semanas me levantaba así como de... Tengo que ir a nada. El avión de hay que dejar el hotel a las tal, hay que no sé qué, siempre era así un estrés que en el que vivíamos y ahora pues no hay que hacer nada. Me levanto a estudiar, estoy estudiando mucho diseño gráfico, 3D, guitarra. A mí también, como dice Jenny, ha sido una bendición. Yo no he parado un solo día, he estado escribiendo, he estado pues, estudiando sobre todo, muchísimo. Es lo que dicen, ¿no? Que si no sales de esta cuarentena con un idioma aprendido y con el negocio de tu vida, es que desperdiciaste la oportunidad. Porque siempre nos quejamos, David, que no hay tiempo para hacer nada. ¿Y tú qué haces? Ahora sobra. Pues estoy haciendo... aprendiendo inglés. Ya lo... ¿Está aprendiendo inglés? Estoy tomando unas clases a distancia. No, haciendo música. Estoy haciendo mucha música, pero yo necesito subirme a un escenario ya. O sea, tengo unas ganas de tocar en vivo brutales. Para mí sí, lo vemos en tu fondo de pantalla. Extraño el escenario. Ahí quiero estar. Y finalmente, dicho tú que tienes como un peso muy específico en la banda, que a veces tienes que ver todo el tema de la logística y que todo el tiempo estás buscando conciertos, ¿cómo te sientes en este momento en el que no puedes hacer nada de eso? Pues aprovechando para crecer el Instagram, el Facebook, el Spotify, el trabajo no acaba. He estado aprendiendo, sobre todo marketing, es buen momento para aprender marketing. Me puse las pilas por ahí. Y entonces, de nueva música, ¿cuándo podemos hablar? O sea, ¿sí se puede hacer algo a la distancia en esta nueva realidad que estamos viviendo? ¿Sí se puede trabajar? Porque siendo una banda sin estar juntos, pues es medio extraño, ¿no?
Ya hemos hecho canciones sin estar juntos, ¿eh? Hemos, lo que hicimos para, ¿cómo se llamaba el disco este de mujeres? Dancing Queen, Leaba. Lo grabamos cada quien a distancia y los arreglos fueron hechos a distancia. Y ahora estamos haciendo cosillas que se me ocurre algo, se lo mando a David, se lo mando a Jenny, nos mandamos a Icho, nos vamos pasando. Le agrego unas voces, David, me lo regresa, le agrego un ukelele, se lo regreso. O sea, Entonces funciona. La tecnología nos ayuda mucho, Pero bueno, no hay nada como sentarse en el local de ensayo todos juntos y tomarse cuatro cervezas ahí mientras sale una canción. Ah, bueno, eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Que esto ya regrese a la normalidad y que nos podamos encontrar. Pero, por ejemplo, Jenny, ¿esto te lleva a, no sé si a cierta inspiración, o a querer componer o a hacer algo que tenga que ver específicamente con la cuarentena? ¿O es un momento que va a pasar y que luego lo recordaremos, pero que no vale la pena como clavarnos en este momento? Claro que sí. Yo la verdad, I'm the big advocate for, I'm pro quarantine. I'm good. I'm like getting time. Tengo tiempo con mis perros. Tengo tiempo para hacer platos y puedo hacer música y inspirarme y tomar las cosas de una velocidad normal. Y es very nice. I like que para Jenny una velocidad normal es más o menos así. A lo López Obrador, ¿eh? Oye. Espérate, que todavía existe el 33, David, aguántame tantito, no vayas por ese camino. Si no sabes lo que es, preocúpate. Entonces, Jenny, o sea, ¿podrían en algún momento sacar alguna canción que haya salido de estos momentos, del momento que estamos viviendo? Claro que sí. O sea, están haciendo algo, ya tienen algo. Cada quien está escribiendo su parte, o sea, están haciendo sus cosas y aprovechando de componer y así. Uh-huh. Y nos uniremos fuerzas. Por ejemplo, sí, Mateo, tú que estabas diciendo que estabas con la guitarra, ¿sí has hecho algo que tiene que ver con la cuarentena? Sí. Ah, no, eso, de, que en tema exactamente que diga, hable de la cuarentena, no. De hecho, yo estoy un poquito cansado de muchas bandas, o sea, que dicen claro. en el encierro, en la cuarentena, aplausos para no sé qué, y que están, o sea, lo entiendo, lo agradezco, se aprecia, pero es que todas las bandas, todo mundo ya es, está guay que escriban cosas que estén relativas y apoyo, pero ya, otra cosa, o sea, que yo no creo hacer un tema temático a la cuarentena y al COVID y a la lucha, pero sí hay temas graciosos que están saliendo ahora mismo. Decías, Jenny, que sí tienes algo, ¿no? Algo que tiene que ver con la varias cuarentena. Varias cosas, varias de esas cosas, pero no son como lo que dice Pantera. Mis canciones normalmente tienen un twist, y pues eso, tienen twist. Pero mueren sí, todos, mueren todos. Es la palabra cuarentena. ¿What? Quarantine es una palabra medio complicada, ¿no? Sí. Oigan, yeah, ¿y cuándo van a...? No, tienen muchas cosas. Cuarentena, okay. Berenjena. Berenjena, cuarentena. Quentin Cuarantino. Un temazo. Es un temazo. Quarantine. Aubergine. Quentin Quarantine, de toda la vida. Quentin Cuarentino. Mi abuela Kenia me cocina en la cuarentena. ¿Eh? Muy bonito, muy bonito. ¿Qué momento tan creativo. Oigan, ¿cuándo van a subir algo de nueva música? ¿O no va a haber nueva música? Tengo que aprovechar este momento de decir que nosotros sacamos disco relativamente recién, porque el año pasado presentamos finales de... Era como en otoño. Nuestro nuevo octubre. Disco, que se llama Fiesta Ancestral. Entonces, sí. Apenitas lo presentamos en el Plaza de Condesa, literal. El 29 de febrero. El 29 de febrero fue, sí, sí. La cuarentena acá. Sí, que eso como que cortó todo, ¿no? Porque ustedes estaban arrancando justo para la primavera, llegó la primavera y va, y todos encerrados. Entonces, no hemos podido disfrutarlo tanto en el escenario como nos gustaría. Pero por eso la pregunta era si va a haber algo nuevo, diferente... Lanzarlo ahorita en radio. Lo hicimos una vez. Difícil, ¿no? Hicimos una vez el show. O sea, no me jodas. ¿Sí? Teníamos unas ganas ya de girarlo y todo eso. Yo llegué todo emocionado al Cumbre Tajín de decir, wow, vamos a hacer la parte del penacho y todo eso, porque empezaba con un Azteca al principio, con visuales. Entonces, como, no lo vamos a hacer. ¿Y para cuándo? Para octubre, para septiembre, para el 2021, para el 2030, para el 3000. ¿Y qué pasa con todas esas fechas? A mí me gustaría saber a ustedes como banda, ¿qué les dicen? O sea, porque tenían cerrado cierto calendario, ya sabían de ciertas fechas, ya tenías la logística armada, dicho, ¿qué pasa con eso?
Pues no hay nada. Las de México se posponen porque en México, pues como bien sabes, hay un caos de que no se sabe qué va a pasar. Pero lo que fue España, Estados Unidos, teníamos Tokio por ahí, pues esas sí se cancelaron de alguna manera por ahora. O sea, pues están canceladas definitivamente. No es como que se pueda. Es que, por ejemplo, el tema es que en Estados Unidos, por ejemplo, son normalmente al aire libre las de verano. Y en el invierno no las puedes hacer. Y lo mismo en España, era un festival de verano que no lo puedes hacer en invierno. Y Tokio íbamos a ir a los Juegos Olímpicos a tocar, o sea que ya no hay Juegos Olímpicos. Bueno, pero eso se supone que sí se va a armar, ¿no? En el 2021. Sí, por eso. Se supone que nos van a llevar, pero eso ya al suponer, al hacer. Además, ya estamos hablando del 2021, a ver. Sí, ya estamos matando el 2020, como si apenas es mayo. Ya estamos matando el 2020. Sí, no sé. Sí. No, está complicado, sobre todo para los músicos. Y también, por ejemplo, el otro día que hablaba con Faisy, me está diciendo, no, que las bandas, y me mencionaba que las bandas se quedaron sin chamba y etcétera. Uh-huh. Pero las bandas tenemos como un equipo de gente que la gente, pues, no es la que claro. vive. Y esa gente vive de los shows, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, las bandas, de alguna manera, pues, tenemos strings o sobrevivimos de alguna forma. Pero hay mucha gente que se quedó sin trabajo y yo creo que los conciertos no van a volver este año. Entonces, pues está complicado para mucha gente más que vive de la música, más allá de la gente que hace la música, ¿no? O sea, de plano, si lo ven así. Sí, si lo ven así, como que sonido, no, yo creo que no va a ser para tanto. Hay muchas bandas que están reagendando ya conciertos para septiembre y en sí. sitios grandes en Estados Unidos, en México. Pero, o sea, yo pero creo eso que no va a ser tan complicado. Yo no va a ser tan complicado, ¿sabes? O sea, creo que la gente va a estar tan deseosa de que pase algo, de que sucedan cosas, que en el momento que se levante la restricción, todo con control, obviamente. ¡Nos vamos a contagiar todos! Claro. Es que es el tema, que no sé si sea lo correcto. Lo menos, o sea, yo no veo, porque, por ejemplo, en España lo que quieren hacer es restringir las salas al 40%. Una sala, la que quieras hacer, si te la restringen al 40%, nadie, o sea, por ejemplo, no la Riviera, al 40%, no nos hubieran salido ni los gastos ni de pagar la sala. Era lo que yo quería decir, no sé si han visto cómo va a ir la desescalada de fases, por lo menos aquí en España. No sé si en México va a haber la desescalada así, fase 0, fase 1, fase 2, fase 4, su puta madre, nadie le entiende. El Estado de México creo que está en fase 0, güey. Creo. Sí, pero, sí. Todavía no saben que hay coronavirus, pero bueno. No, sales y igual ahí en la montaña también, ¿no? Sales y la gente de ¿qué pedo? Los 50. Pero por lo que yo creo que puede ser, como dice Icho, que no haya conciertos el 2021, es por lo mismo que dice. Por lo menos aquí en España han hecho la prórroga 3 veces ya. Se ha alargado el estado de alarma y lo acaban de alargar una vez más hasta el 24 de mayo. O sea, es la tercera vez que lo acaban de hacer la prórroga. Y la desescalada va a ser, pues, horrible. O sea, lo que dice, la fase 1, fase, no me acuerdo el orden cuál va perfecto, eso, pero los bares solo pueden tener el 30% de aforo. El 30% ahí de es aforo. Muy importante. Ahí es muy importante que nos dejen entonces asistir a los profesionales, ¿no? O sea, no vaya a haber uno que pida una botella de agua, güey. No. Que no se desperdicie el aforo. Por favor. Yo ya ando dándole la vuelta al mundo con cervezas, porque ya no venden chela en los súper. Pero ya me puse a tomar pura cerveza alemana. Hoy me tocó una portuguesa. Sí, te vi que estabas dándole vueltas a. ¿Pero por qué no la cerveza? Es que cerraron aquí las principales fábricas, la producción nos está llevando a cabo, entonces no hay abasto. Es un tema, Pantera. Ya una cerveza, o sea, compré unas cervezas en 60 pesos, así como, pues ni pedo. ¿Cuánto? Me las tomo así. A 60 pesos. 60 pesos una cerveza, güey. En el ni en euros, güey. Ni en euros. No. Y así me la tomo así de. Ni la cerveza de chino saliendo del bar ahí, te la venden más cara. Ni esa. Bueno, ni esa a lo que iba con lo de los shows, eso, del 30% de aforo, y tengo varios amigos, bueno, tenemos varios amigos en común, Ernesto, todo eso que dice. ¿Yo cómo voy a abrir? ¿Me vas a hacer el descuento del 70% de mis impuestos, del 70% de luz, del 70%? Porque claro. Yo solo con el 30% de ingresos no voy a poder abrir. Y de hecho, él dijo, yo no voy a abrir. No voy a abrir espectáculos de flamenco, no voy a abrir teatros. El Café La Palma, que es otro colega también nuestro, dice, es que no voy a abrir. Con un 30% no pago ni a los camareros. ¿Caben 100 en La Palma? 30 personas por 6 euros, ¿qué vas a hacer? ¿Por 10 euros va a tener la gente la bolsa?
va a estar difícil este tema. Entonces, bueno, pero lo que sí pueden es recomendarnos música, cosas que escuchar, ya sea de Jenny and the Mexicans o de alguien más. Y empiezo con Jenny. A ver, Jenny, ¿tú qué has estado escuchando y qué nos recomiendas a la gente de los 40 que escuchemos durante esta cuarentena? Recomendaría el nuevo disco de Fiona Apple. It's beautiful. Mm-hmm. Chécalo. Ok, ok, ok. Mm-hmm. David, ¿qué nos recomiendas? Para cuarentena. Lo que quieras. Fiesta ancestral. Bon Iver. Bueno, fiesta ancestral, desde luego. Esa tiene que estar ahí. Ahorita les pregunto. Fiesta ancestral. Mira, qué bonito. Yeah. Eso. ¿Pero qué has estado escuchando, David? Estoy escuchando mucha música muy variada. Pero ahora tengo una época que me clava mucho con Bon Iver y me gusta mucho. Lo recomiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pantera? Yo estoy escuchando a Sima Funk, que es como medio son cubano electrónico bailable, yo qué sé. Está muy, muy guapo. ¡Me voy! Okay. ¿He dicho? Yo, los Pixies. ¿Por qué no? Y ahora entienden cómo se hace la música de Jenny and the Mexicans. Ahora entiende la gente que nos está viendo por qué Jenny and the Mexicans suena como suena. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es correcto. Y al final se juntan. Correcto. Y Jenny, el último disco de Fiesta Ancestral de Jenny and the Mexicans, ¿cuál es tu favorita? No tengo una favorita, pero hay una que es como muy, muy alegre, tiene mucha energía y se llama El Ancestral. Ok, David. A mí me creo que me gusta la de la cumbia del vino. Qué raro. Sí, porque, ¿Quién le iba a decir? Sí, de hecho, ya tenemos video. Aparte, la hicimos un video. Tenemos, tenemos nuevo video, hay que darle para arriba, decías Pantera. Yes. Swipe up. Pantera, ¿con cuál te quedas? Yo últimamente estoy escuchando mucho la de Correr, se me hace un temazo y me gusta muchísimo. Tiene guitarras eléctricas, que es algo poco usual en Jenny and the Mexicans. Uh-huh. Y tiene mucho flow. ¿Icho? Yo, El Telón. Me gusta mucho. El Telón. Con Morla. Muy buena. Ok, correcto. Oye, y también he visto que están haciendo colaboraciones on featuring, que ahora ya se puso de moda, pero que, bueno, depende con quién elijas, ¿no? Y ustedes hicieron algo con El Canca, han hecho con diferentes artistas. ¿Cómo han llegado a ese momento? ¿Quién se ha acercado con quién? ¿Cómo funciona con Jenny and the Mexicans? Depende. Bueno. A veces las canciones, las colaboraciones salen entre amigos y a veces nos invitan. Y así, depende. Okay. Esta, la del Canca, fue algo que teníamos muchas ganas porque es un gran amigo desde hace mucho tiempo. Gran cantautor, es súper buena gente y se lo propusimos, le enseñamos la canción, le gustó y vino al estudio. Casualmente estaba en México en esa época y vino al estudio y de una. Bueno, chicos, y para finalizar, porque nos queda poco tiempo, quiero una respuesta rápida de cada uno de ustedes. Jenny, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe la cuarentena? Rápida. Rápida, Jenny. Ir a nadar. Ir a nadar, ok. ¿David? Yo creo que un viaje a playa o montaña, pero fuera de la ciudad, algo lejos de la ciudad. Pantera, ¿lo primero que vas a hacer? Dejar de beber. Bien. ¿Y yo lo primero que vas a hacer? Invitar a Pantera a beber. Gracias, chicos de Yandy Mexica. Es un placer platicar con ustedes. Que esto acabe pronto para que nos veamos en persona y podamos pasarla bien como siempre. Un abrazo a todos. Abrazo. Bye. Abrazo a todos. Bye. Los 40 presentaron Los 40 desde casa.